Querida Feligresía Claretiana, la comunidad de Alcohólicos Anónimos, a través del grupo Humildad, cuya sede se encuentra en el local de la parroquia Antonio María Claret, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de llevarle un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles que atravesamos, que atraviesa Venezuela, que atraviesa el mundo entero. Los organismos de salud nos han recomendado medidas para protegernos, entre ellos la cuarentena. Para la gran mayoría, beber significa cordialidad, compañerismo, pasarla bien. Pero para otros, para otras personas, ingerir licor o beber en exceso significa causas de problemas para él y para su entorno familiar. Esta cuarentena, ¿verdad?, a estas personas les afecta sobremanera, ¿verdad?, ante la imposibilidad de salir a beber en sus sitios habituales, ¿verdad?, a buscar esas reuniones en otros sitios y tener que tomar o beber en sus casas, en sus hogares. Eso crea una serie de perturbaciones familiares, de irritabilidad, de ansiedad, de insomnio, de agresión verbal y hasta agresión física, por la imposibilidad del enfermo para contener esa obsesión que tiene por la bebida. La Organización Mundial de la Salud ha definido la enfermedad como progresiva, adictiva y mortal, pues deteriora el cuerpo, la mente y el espíritu, eliminando toda fuerza de voluntad, pasando a ser una persona amorosa, a ser una persona hostil, una persona sin control, una persona de comportamiento errático, una persona con lagunas mentales, que hace muy difícil la convivencia y la familiaridad en estos momentos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencias, fortalezas y esperanzas. Las experiencias son esas experiencias que hemos tenido antes cuando bebíamos y ahora cómo somos cuando dejamos de beber. Las fortalezas es cómo hemos aplicado este sencillo programa de 12 pasos y 12 conceptos y 12 tradiciones para en el día a día, para mantenernos sobrios y ayudar a otros a alcanzar el estado de sobriedad. Y la esperanza es de lograr mantener esa sobriedad mental, esa sobriedad física, esa sobriedad espiritual que nos agobia, que nos ahogaba y que ahora podemos, por la gracia de Dios, tenemos la posibilidad de saborearla. Para ello, tenemos que construir una comunicación directa y agradable con Dios a través de la oración y de la meditación, ¿verdad? Abandonándonos confiadamente en la voluntad de Dios y aplicando cada uno de estos pasos, cada uno de estos principios en cada una de las cosas que hacemos, en todas las cosas que hacemos y dejando a Dios que sea el conductor, que sea el guía, que sea el centro de nuestra vida para poder conseguir esa paz y esa felicidad que tanto anhelamos, para poder volver a tener esa dignidad, esa certeza y esa fuerza de voluntad. A veces se dice, ese hombre o esa mujer no tiene fuerza de voluntad, de verdad que está muy dejado porque no tiene fuerza de voluntad. Sí, el alcohol tiene el poder de arrebatar esa fuerza de voluntad a la persona y quitarle su dignidad. Entonces, aquí
en Alcohólicos Anónimos con el programa, la práctica de este sencillo programa y con la ayuda de otro enfermo alcohólico en recuperación y por sobre todo con la ayuda y todo nuestro pensamiento en Dios, podemos conseguir eso que tanto hemos buscado, que es volver a tener esa fuerza de voluntad para ser, a volver a tener esa dignidad de ser humano que se había perdido y ser útiles a la sociedad, a la familia, a nosotros mismos y ante todo a Dios. Le agradezco mucho al Padre Pinto la oportunidad de transmitir este mensaje a todas las pastorales que hacen vida en nuestra bella comunidad claretiana, al canal de comunicación que me ha facilitado también llevar a ustedes este mensaje y invitándolos a participar a aquellas personas que estén interesadas por el número, el que quiera más información, por el 0414-521-2339 y el 0416-656-6950. Feliz día y Dios los bendiga.